gracias, Nirvana. En este momento actualizaremos cuál es el estado de salud de los 17 lesionados en el accidente vial que ocurrió a cercanías del hospital Escuela. Para eso me encuentro con su portavoz, el licenciado Miguel Osorio. Muy buenas, ellos ingresaron cerca de las 6 de la mañana de este día miércoles de inmediato a la emergencia unificada del hospital Escuela. Es así que estas 17 personas todavía se encuentran aquí en el hospital, todos están estables, están fuera de peligro. De ellos, 16 son adultos, entre hombres y mujeres, y tan solo una menor de edad de 17 años que de inmediato fue remitido al bloque materno infantil. Ellos llegaron aquí con lesiones por trauma como contusiones y laceraciones, sobre todo en el área del rostro, producto del impacto. Asumimos que al tener de frente un asiento dentro de la unidad, entonces ellos pegaron de manera frontal, pegaron con su cara en el asiento posterior. Y bueno, ellos están estables, algunos de ellos recibirán el alta médica en el transcurso de esta tarde, otros en el transcurso de los próximos días. La mayoría de ellos también fueron remitidos a la sección de rayos X, únicamente para confirmar o desvirtuar si existía alguna lesión compleja en ese momento. De este número, igual podemos informar que tenemos el nombre de 13 de ellos, que si usted me permite, rápidamente los doy a conocer. Dilma Bustillo, de 31 años. Jenny Elizeth Dávila, de 44 años, Dixia Martínez Cabrera, de 38, Nazaret Nicole Rodríguez, de 19, Wilmer Oyuela, de 36, Nora Leticia Hernández, de 48 años, Yolani Sierra, Doris Elizabeth Andrés, de 23, Ivette Irías, de 17, Azucena Yasmín Méndez, de 28, Dilmar Antonio Pastrana, de 22 y Stephanie Vaca, de 19 años. Antes de que ellos fueran ingresados, ¿podría darnos un panorama de cómo se encontraba emergencia? Es decir, una estimada de cuántas personas estaban siendo atendidas. Digamos que la emergencia estaba relativamente tranquila. Sin embargo, nuestra emergencia siempre permanece a tope. Recuerde que somos el hospital referente de todo el país, entonces no solamente tenemos lesionados o personas, pacientes en esta área de Tegucigalpa, sino en muchas ocasiones de la mayor parte de los departamentos de Honduras. Y a esto se suma que las lesiones por accidentes de tránsito saturan nuestros servicios de emergencia, son la causa número uno de ingreso al área de urgencias, lo cual ya vuelve mucho más complejo la dinámica de atención a la gran cantidad de pacientes que aquí se reciben. Muchísimas gracias por su tiempo. Con este informe, Nirvana, vuelvo con usted a Estudios Principales de ICN, una nueva conciencia.